All right. Etta Doyle, used to be known as Madame La Pearl. She runs a gang of other fallen women, sticking up trains and coaches mostly, but seems to have a particular fancy for robbing Leviticus Cornwall of late. So his men have set a honeypot to lure her in. Tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's freight yard in Saint-Denis. Asked if I can send some good bounty hunters their way. Just be careful. They play smart. Les habla Intador PR para Gamer Puerto Rico. Saludos a todos en este nuevo video. Bueno, mi gente, estoy jugando Red Dead Redemption 2. Aquí vamos a capturar a Etta Doyle. Vamos a ver cómo me va. Estamos en el nivel 5. Que es uno de los más altos. Así que tenemos que jugar con lo poquito que tenemos. Aquí es donde yo me escondo. Vamos a ver cómo nos va en esta tablita, que está bastante difícil porque te viene un montón de personas a dispararte y tú tienes que jugártela bien fría. Así que miren cómo yo lo hago. No es que ustedes tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo, pero simplemente si les puedo ayudar, sabe que aquí estamos para ayudarnos. Así que vamos a empezar aquí, a que vengan esta gente, para ustedes vean cómo es la dinámica de esta tabla. Aquí ya están atacando a los muchachos. Nosotros nos quedemos tranquilitos aquí, que no nos vean, para saber cuál es la persona que es la que vamos a buscar ahora. ¿Quién es esta? Y nos mantenemos aquí escondidos. Aquí nadie nos ve, mi gente. Se lo aseguro. Esperamos como un minuto, dos minutos, a que solamente quede un solo personaje. Y así pues, vamos directamente hacia la persona y lo agarramos. Así de fácil, créetelo. Van a venir un montón de gente y te van a caer a tiro, mi gente. Eso es tiro que viene y tiro que va. Pero si uno es más inteligente y uno lo que hace es jugarse la fría, pues se te hace fácil. Ya solamente quedan tres. Solamente quedan dos. Yo tan pronto se desaparezca aquella, o la que sea, llamo a mi caballo. Ese condenado siempre está perdido. Y la agarro lo más rápido posible y la monto. Y decido salir hacia afuera de la valla. Y después llamo al caballo. Thank you.
dije, esto no es nada de fácil. Me parece que esa gente tiene un charco a tres balas, algo así, porque por lo más que tú le disparas, se mueren. Un caballo, con un bolo. Tengo dos opciones, o batallar con el escuadrón de esa gente, o arrancar y irme directamente hacia la comisaría y dejarla a ella. Pero es bien fácil, tú sabes. Solo que pues yo estoy en el nivel 5. Así de fácil lo pude hacer. De un centón. Así mismo lo pueden hacer ustedes. Y aquí estamos. Ya pude hacer esa de Eta Doyle. Que pareció fácil. Bueno, pareció fácil. Si no me puse guapo a querer pelear con toda esa gente. Pero como ya yo lo he hecho en varias ocasiones, pues para mí ahora, pues cuando yo espero y veo a la persona, pues tengo mi cadena directamente, mi soga, para agarrarla y soltarla y irme. Y luego, pues cuando puedo, la monto en el caballo. Porque así no tengo que estar yo batallando con muchas personas. Así que espero que les haya gustado este videito, que pues ustedes tengan por lo menos sacado algo, o sea, una idea de cómo hacer estos tipos de tablas que son tan difíciles. Voy a seguir subiendo porque estoy viendo un par de tablas que he hecho que las he terminado bastante fácil, y empiezas con 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy por ahí por las 5 estrellitas, que en algunas he perdido muchas veces, en otras las he ganado así de fácil, como ustedes vieron hace unos minutos. Bueno, mi gente, les habló Instalador PR para Gamer Puerto Rico. Saludos a todos en este nuevo video.